Bueno, yo nomás les quiero contar algo, sí, que a lo mejor muchas personas que nos están viendo, uh-huh, lo han vivido. Yo tuve que ir a cambiar la dirección del depósito de mi pensión o lo que sea. Y fíjense que cuando llegué, lo primero que me saqué mi credencial, me dijeron, no, señora, hay que cambiar la credencial. ¿Pero por qué? Pues porque hay que cambiarla. Y no se puede hacer nada a menos que cambie la credencial. ¿Es tu credencial, bueno, de elector? No, tú tienes una tú tienes que llevar la credencial de elector y aparte te dan una credencial del ISSSTE o del Seguro Social, de los dos. Te dan una credencial y con esa credencial pues ya te identificas como derechohabiente del ISSSTE o del IMSS, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, un rollo total, semanas, lo que tú quieras, tienes que ir a determinada hora, dan nada más 10 lugares o lo que sea. ¿Saben por qué hay que cambiar la credencial? Porque tiene que salir el logo que pone el presidente detrás, donde se ve a Benito Juárez, a lo de la 4T, y los colores tienen que ser de la 4T. O sea, ¿saben lo que implica eso multiplicado por millones de derechohabientes que tenemos que cambiar la credencial para que vayan los colores de la 4T, para que cuando tú vayas a cobrar o te depositen o lo que sea, siempre tengas presente que esto no lo estamos dando todos con nuestros impuestos, sino es algo que está dando el presidente. Y la tarjeta del bienestar, la famosa tarjeta donde te depositan bimestralmente 3,000 pesos, es que démonos cuenta que por 1,500 pesos mensuales se tiene a todo mundo cooptado, digamos. Bueno, en la famosa tarjeta del bienestar, te digo porque ayer fue un amigo mío a una de las instalaciones de la tarjeta del bienestar y cuando llegas te meten a un galerón en el eje Lázaro Cárdenas, muy cerquita del centro, te meten en un galerón, tú ya hiciste todo tu trámite y tal, y te sientas y te van entregando un sobre cerrado con la tarjeta del bienestar, que no sirve para nada porque te lo van a depositar. Pero entonces se para un señor y dice, estamos aquí reunidos para que ustedes reciban la tarjeta del bienestar, que la estamos entregando gracias al esfuerzo de dos personas, del presidente López Obrador y de la señora Claudia Sheinbaum. Porque ellos, oponiéndose a los neoliberales y a los conservadores, lograron, después de muchos años, hacer que ustedes hoy puedan recibir este apoyo. Si tú eres una viejita que tienes 80 años, que no consigues trabajo porque el mundo es muy adverso contra las personas mayores, oye, te dan 1,500 pesos mensuales y te dicen que es del presidente, pues tú dices, ¿y si no es de la señora Sheinbaum? ¿Eso no es manipulación? Por supuesto que sí. Bueno, a mí eso me indigna.